los adultos y adultos mayores estudiantes del PIAM cuentan con un nuevo espacio educativo en el que están aprendiendo sobre agricultura urbana. Se trata del Jardín Botánico José María Orozco, ubicado contiguo a Radio U. Don Javier Ureña y doña Lizzie Orlich han sido dos de los beneficiados. Me enteré del curso por la muy buena comunicación que tiene el PIAM por diferentes medios, dentro de los cuales están las redes sociales. Me gusta la naturaleza. Mi profesión o mi desempeño ha sido en oficinas con equipos de trabajo, pero ahora pues, que tengo más tiempo quiero aprovechar para desarrollar mi propia huerta en mi entorno familiar. Me encanta la naturaleza, me encanta la gente, me gusta mucho la interacción. Creo que es muy buena para uno como adulto mayor y como ser humano. Podemos ver cómo trabajar en equipo, hay tanta cosa, cómo hacer cosas de la naturaleza, cómo hacer compost, sembrar plantas, la relación entre el ser humano y la naturaleza. En el curso de Agricultura Urbana, los estudiantes han aprendido sobre compostaje, sobre insecticidas naturales y a producir hortalizas. Sin embargo, el curso es tan integral que además se practica meditación con los adultos mayores. Todos los días se hace un taller de meditación y de cohesión grupal. Y después, otras tareas que hemos realizado es hacer los almácigos de las plantas, trasplantar las plantas a los huertos, y después hemos hecho taller de compostaje. Parte de los facilitadores del curso son estudiantes de psicología de la UCR. Es realmente una intervención holística. Contempla la parte tanto biológica de las personas, el moverse, tener un espacio verde, en el cual puedan respirar, asolearse. En la parte social, interactúan con nuevas relaciones, nuevas formas de vincularse. Tienen un espacio con quien interactuar cuando muchas veces están en sus casas, tal vez solas. El curso se imparte los martes y viernes de 8 a 11 de la mañana. Si usted desea conocer este y otros cursos del PIAM, puede visitar su página web piam.ucr.ac.cr.